Thank you.
Fuete. Y vamos a seguir gozando de esta coreografía de Justin Peck entre perro y lobo después del corte. Estamos de regreso en Fuete. Ya estamos de vuelta en Fuete. Hoy estamos escuchando Entre Perro y Lobo, un ballet del norteamericano Justin Peck para el Ballet de la Ópera de París, en donde usa el concierto para dos pianos en re menor de Francis Poulenc. Y tiene además diseños del artista John Baldassari y vestuarios de Marika Transu, que son una belleza. Ya escuchamos el primer movimiento y ahora vamos al segundo movimiento del concierto, que es un larghetto. Y esta es una melodía muy dulce. El hombre que se había quedado solo en el escenario mientras los demás estaban sentados en los bancos hace una variación muy suave. Después la música cobra un ritmo más alegre y todos se levantan de los bancos con los brazos en alto, van como cambiando de lugar, se vuelven a sentar y la mujer, que ya no tiene tan bien su máscara del padre del movimiento anterior, va al centro y entonces el hombre se va a su lugar. Esta joven sigue con su variación, atrás la línea ahora se ha hecho verde, el fondo sigue azul y la línea es verde como muy brillante y los bailarines, hombres y mujeres que están en los bancos van haciendo siempre movimientos muy suaves con los brazos, casi imperceptibles, pero son como un cuerpo único, no son 10 cuerpos, ¿no?, que hacen estas respiraciones en conjunto. Poco a poco ya todos regresan al centro del escenario para alcanzar a la chica, regresan a sus bancos y el otro hombre que ya no tenía máscara hace ahora una variación y en los bancos es impactante este efecto, ¿no?, de las figuras sin rostro. En el teatro debe ser pues como extraño que están viendo hacia el público, bueno, están digamos con el cuerpo dirigido hacia el público, pero no nos ven, entonces es pues un efecto extraño. Ahora la línea se vuelve azul como turquesa, muy claro, y todos los bailarines que están en los bancos se levantan y de uno por uno se van como enganchando, este es muy bonito, con los brazos extendidos, va llegando uno y se toman de la mano y otro, hasta hacer una especie como de cuerda humana y se acercan, el de que esté en el extremo, a darle la mano al bailarín que había hecho su variación anterior para levantarlo del piso y pues regresan todos a un grupo. Entonces aquí la línea empieza a cobrar la línea del rectángulo negro, se transforma de rosa a rojo y una joven entra ahora a bailar, ya también se quitó la máscara y hace pues una variación que pues otra vez nos hace pensar que si no estuviéramos escuchando la música de todos modos tendríamos la misma sensación, es pintar perfectamente la música. Mientras se van dando una serie de variaciones, los bailarines que les toca estar en los bancos pues siempre están o cambiando de lugar o subiendo y bajando, ¿no?, hacia el piso y sentándose de nuevo, siempre están en movimiento. De pronto una mujer con el punto verde oscuro pasa delante de los bancos y se encuentra de frente con la mujer que acaba de hacer la variación anterior. Y entonces se quedan viendo, unen sus palmas, y esto es muy bonito también, y avanzan así pegadas de las palmas hacia atrás sobre pues las cabezas de los que ocupan la primera fila de bancos. Y así llegan al fondo y mientras ellas van avanzando, el telón de atrás se va tornando azul, pero menos brillante, dándonos una cierta obscuridad. Y la línea que atraviesa el rectángulo y la fotografía ahora son color magenta. Y del magenta se transforman estas dos, la línea y la imagen, en color turquesa. Se levantan los bailarines de los bancos y los acomodan en una especie como de escultura, usando cuatro como base, alineados en horizontal, dos de los bancos encima y encima de uno que está al lado derecho ponen otro pero al revés, entonces quedan como las patas así arriba dándole pues un aire extraño a la figura. En ese momento hay otro bailarín que se quita la máscara y recuesta la cabeza y los brazos sobre uno de los bancos superiores, o sea el que no tiene el banco de cabeza, y así suavemente
como la música lo va marcando, el resto de los bailarines se va, llevándose todos los bancos, dejando a este bailarín pues sosteniendo su banco en el aire y aún ahí recostado. Está como pues suspendido el banco y él pues reposa tranquilamente su cabeza ahí. Y así suena este segundo movimiento de Entre Perro y Lobo de Justin Peck con el largueto del concierto para dos pianos de Francis Poulenc.